Muy buenas tardes y bienvenidos a los directos de A Fundación en Casa, el canal online de A Fundación Obra Social Abanca. Con la charla de hoy iniciamos un nuevo espacio, nuestra aula de salud, en el que mantendremos encuentros con personal sanitario que resolverán nuestras dudas e inquietudes y nos darán su punto de vista para esta nueva etapa. Consideramos en la Fundación que debemos dar voz a la sociedad y respuesta a sus necesidades, y precisamente con esa vocación de servicio iniciamos hoy estas charlas. Agradecer la colaboración del Centro Médico El Carmen, el Centro Médico Progreso y la Escuela de Salud de Ourense. Recordarles que esta charla es interactiva. Ustedes nos trasladan sus preguntas y nosotros les vamos a dar voz a través del ponente. En sus pantallas, al fondo de todo, tienen un apartado que indica Ask the Question. Allí nos escriben lo que consideren. Sin más, comentarles que vamos a dar paso ya a la charla del doctor José Luis Jiménez Martínez, médico internista en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, presidente del Colegio Médico de Ourense y hasta recientemente también presidente del Consejo Galego de Colegios Médicos. Su currículum es muy amplio, pero me gustaría darles un par de pinceladas. Aunque desarrolla su profesión en Ourense, él es riojano, es de Logroño, nació en Logroño. Estudió en la Universidad de Zaragoza y es máster en alta dirección sanitaria por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue gerente del Complejo Hospitalario de Ourense durante 4 años. Fue miembro también del equipo redactor del Plan de Atención al Paciente Crónico y Pluripatológico. Actualmente es responsable de la Unidad de Consultas Externas de Medicina Interna y a nivel académico es profesor responsable de la asignatura de Clínica Médica para los alumnos de sexto de la Universidad de Santiago de Compostela, sexto de Medicina, obviamente. Además, es tutor clínico de prácticas de alumnos de esta universidad. Cuenta con numerosos méritos científicos y un currículum extenso. Precisamente por todos sus méritos fue patrono de la Fundación y es en la actualidad patrono de la Fundación de nuestra universidad. Su ponencia de hoy va a ser muy clarificadora y así lo indica el título de la misma, Medidas de protección individual y colectiva frente a COVID-19. Uso correcto de los servicios sanitarios en la nueva normalidad. ¿Hemos aprendido algo? Doctor Jiménez, la audiencia es suya. Ya nos contará si hemos aprendido algo y si no, desde luego que lo aprenderemos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a Fundación por invitarme. Me siento doblemente en casa, uno, porque estoy en mi casa, y dos, porque a Fundación es mi casa y la gente que la componéis sois mis amigos. Agradecer también a Centro Médico El Carmen su colaboración, lugar donde realizo parte de mi actividad asistencial. Y bueno, la idea es, según me habéis solicitado, pues repasar, hacer algunos apuntes sobre las medidas de protección individual frente a la COVID-19. No voy a contar nada que no se sepa, nada nuevo, sino quizás a puntualizar algunos aspectos más colaterales y sobre todo a dar pie a que puedan suscitarse preguntas sobre esas medidas de protección individual y colectiva entre la audiencia. Y luego, finalmente, pues daremos una pincelada sobre no tanto el uso correcto de los servicios sanitarios, sino lo que hemos aprendido durante estas duras semanas para poder mejorar, porque siempre hay detrás de un mal viene también una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, la charla se denomina Medidas de protección individual y colectiva. Quiero subrayar esto porque sí, yo creo que es un concepto que los ciudadanos tienen que tener bastante claro. Estamos ante un virus que se transmite con mucha facilidad, que el contagio es de persona a persona y que el que alguien se contagie supone generalmente el inicio de una cadena de transmisión colectiva, una cadena de transmisión colectiva que se dirigirá hacia nuestros conciudadanos y también a nuestros seres más queridos. Por tanto, tenemos que tener todas estas precauciones individuales porque no solamente nos protegemos a nosotros, sino que también protegemos a nuestro entorno y además a las personas que queremos, ¿no?
Por tanto, nada, no hay medidas de protección colectiva e individual. Todas son de las dos vertientes, individual y colectiva. Estamos hablando de un virus que se transmite, a diferencia de otros virus, a través de las que llamamos gotitas de fluje, que son las gotitas que expelemos cuando exhalamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos, ¿no? Esto hace que el virus vaya con nosotros, que viaje, y es un virus absolutamente vinculado a los seres humanos. Por tanto, la medida que soy muy pesado en el diario, mis hijos a veces se enfadan conmigo por insistir, y mis amigos también, la distancia individual. La distancia individual es básica, es la medida. Si tengo que elegir una y no tuviéramos que hacer ninguna más, me quedaría absolutamente con la distancia individual, como bien es sabido, mantenerla de 1,5 metros en adelante. Y no solamente porque se haya demostrado que en muchos estudios pequeños, sino porque además se ha estudiado ya en un metaanálisis que recientemente publicaron una universidad canadiense, que juntó 172 estudios de 6 continentes, es una pandemia, el virus está en todos los continentes, y demostró que si estamos frente a una persona que está contagiada a menos de un metro, tenemos nada menos que un 13,5% de contagiarnos si ese tiempo de exposición es relativamente amplio. Parece poco, pero es muchísimo para la transmisión de un virus. La gripe es muy inferior, está por debajo del 1%. Pero en cambio, si somos capaces, si estamos a 1,5 metros, ese riesgo disminuye de una forma drástica. Estamos hablando de un 2 y pico, 2,5% a 1,5 metros, con lo cual la bajada es espectacular. Y por cada metro que aumentemos la distancia con nuestro semejante, pues estaremos hablando de un 50% menos de riesgo. Con lo cual hablamos de la medida más importante e insustituible, ¿no? Evidentemente, esa distancia individual es todavía más importante, también ese estudio lo documenta, en espacios cerrados se incrementan enormemente sus porcentajes de probabilidad de ser contagiado y también, por supuesto, con el tiempo de exposición. Se denomina contacto estrecho y, por lo tanto, una persona que debe ser aislada si se detecta un contagiado y ha tenido en relación con él, cuando han estado más de 15 minutos en ese tipo de contacto sin la precaución de mascarilla o sin la precaución de la distancia, ¿no? Con lo cual, el tiempo de exposición es muy importante y también el espacio del que estamos hablando, pero sobre todo la distancia, 1,5 metros. Por lo cual, bueno, pues yo a veces lo veo en la calle y me parece excelente, ¿no? O sea, hoy lo veía también entre la policía, ¿no? Esa costumbre de hablar con esa distancia entre nosotros, ¿no? Esa distancia nos permite suficientemente escucharnos, nos permite transmitir pensamientos, ideas y también afectos, ¿no? Hay que mandarse los besos y los abrazos con esa distancia y tenemos que acostumbrarnos a ello y bueno, es una fórmula que quizás los orientales lo tienen más fácil porque están más acostumbrados, los japoneses, chinos, etcétera, pero bueno, por lo menos durante un tiempo que probablemente sea largo, tenemos que acostumbrarnos a ello, ¿no? Bueno, la segunda medida que se ha demostrado muy eficaz es el lavado de manos frecuente, ¿no? El lavado de manos frecuente no es una medida exclusivamente para el COVID-19. Hay una frase que para los sanitarios ya es muy conocida, ¿no? Lavarse las manos salva vidas. Esto está en carteles, en los hospitales, en los quirófanos, etcétera. Hay un Día Mundial de Lavado de Manos y creo que esto lo ha puesto de relieve, no solamente para el COVID, sino también para muchas bacterias y para otros virus. Como todo el mundo sabe, el lavado de manos no vale un lavado así rápido, sino que estamos hablando de un lavado de un minuto con agua y jabón. Es muy, muy eficaz, tan eficaz o más como los lavados más rápidos con geles hidroalcohólicos que también valen, ¿no? También son útiles. Sabemos que el virus que sale de nuestras gargantas, de nuestras fauces, a través de la exhalación, de la tos, del hablar, pues puede quedar en esferas, en microesferas, en las superficies. Se sabe que es más en aquellas superficies menos porosas, se mantiene durante más tiempo, sobre todo en el metal, en la madera, el plástico, menos ya en el papel,
Este conocimiento ha llevado a que tengamos que tener también la precaución de higienizar las superficies que puedan estar en contacto con personas que hayan podido depositar sin quererlo las esferas con el virus. Evidentemente, no, esto no supondría ningún problema si no nos lleváramos la mano a la cara, pero este es un acto instintivo, llevarnos la mano a la cara, que si nos fijamos lo hacemos todos, algunos más que otros, pero lo hacemos todos y muchas veces en cada minuto, ¿no? Se han cuantificado en torno a 8 o 9 veces, ¿no? Nos tocamos la cara por minuto. Entonces es un acto instintivo que no podemos evitar. Por tanto, si tocamos una superficie y nos tocamos la cara, pues tenemos ese riesgo. Por tanto, hay que tener ese cuidado, ¿no? No sabemos realmente cuánto tiempo sobrevive el virus en estas superficies. Hay muchos trabajos, se han hecho muchos estudios. No hay realmente un punto de corte claro. Tampoco sabemos qué es la cuántas personas se contagiaron por esta vía. Creemos que la inmensa mayoría de los contagios vinieron por la vía de la vía individual, del contacto individual y de la distancia no suficiente. Pero bueno, es una la higienización de superficies y el lavado de manos es muy útil y, repito, no solamente para el coronavirus, sino también para otros gérmenes que son muy importantes, ¿no? Y que debemos acostumbrarnos a ello, con lo cual, bueno, pues bienvenido sea este mal que nos ha traído también una buena costumbre, que es esta, el lavado de manos y la higienización de superficies, que tampoco hay que llevarla al extremo, como algunas veces lo vemos, y que probablemente se vaya relajando, pero que sería bueno que mantuviéramos durante el resto de nuestra vida, como una costumbre más introducida en nuestra propia cultura, ¿no? Y bueno, un poco por ir cerrando un poco esta primera parte, que sería interesante que luego paráramos un poquito para hacer preguntas, si es que la audiencia tiene interés en hacerlas, ¿no? Es hablar un poco de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas que, como todo el mundo sabe, ya en el decreto de la nueva normalidad, no me gusta nada lo de la nueva normalidad, creo que normalidad no hay más que una, es la que hay, la que toca vivir en ese momento, ¿no? Ahora tenemos esta normalidad, después tendremos otra. Bueno, en esta normalidad que viene cuando acabe la fase 3, que parece que en Galicia va a ser prontito, pues va a requerir el uso de mascarillas, va a requerir el uso normativo, no solamente el uso aconsejado, sino el uso obligatorio, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de mascarillas, pues hay que hacerse un poco cuatro preguntas, ¿no? ¿Por qué las mascarillas? ¿Cuándo las mascarillas? ¿Cómo hay que llevarlas? ¿Cómo hay que quitarlas? Y luego, finalmente, ¿cuáles, no? A mí me apetece mucho hablar del por qué, ¿no? Porque a veces no, si el ciudadano no entiende por qué son las cosas, va a ser más difícil que las haga y va a ser más difícil que las cumpla bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué las mascarillas? Porque existen portadores asintomáticos. Un tanto por ciento altísimo de los contagios ha venido de portadores asintomáticos. Esto es lo que diferencia al SARS-CoV-2, al virus, a la COVID-19, COVID-19, perdón, que a sus hermanos coronavirus, al SARS-1 y al MERS, ¿no? Es que en estos casos había menos portadores asintomáticos y no contagiaban. Esto creo que es una de las cosas que hizo retrasar las decisiones de la OMS, que antes comentábamos, off the record, que están siendo cuestionadas y con alguna base real en ese cuestionamiento, pues los portadores asintomáticos contagian. Y contagian en muchos de los casos, ¿no? Con lo cual, cualquiera puede ser un portador asintomático en cualquier momento. En los momentos mayores de cuando la pandemia estaba en su pico, pero había muchos más. Ahora hay menos portadores asintomáticos, pero los hay. Y los pequeños brotes de contagios que está habiendo en diferentes lugares de la península vienen de portadores asintomáticos. Yo puedo ser un portador asintomático, Beatriz puede serlo, nuestra audiencia, cualquiera puede serlo, con lo cual todo el mundo tiene que tener la responsabilidad de evitar ser el inicio de una nueva propagación del virus, ¿no? Por tanto, tenemos que entender que las mascarillas son una protección adicional a la medida fundamental, que es la distancia. No hacemos menos con las mascarillas que con la distancia, pero las dos juntas nos ayudan muchísimo más. Hay que saber que realmente la mascarilla que utilizamos en la calle, las mascarillas
quirúrgicas o las mascarillas higiénicas, de las que luego hablaremos, son sobre todo una protección ante los demás. Protegen a los demás de nuestra posibilidad de contagiarlos, mucho más que lo contrario. Pero, de hecho, si un portador lleva, un portador sintomático lleva mascarilla, aunque no pueda respetarse la distancia individual, el porcentaje de riesgo de contagio en una relación de más de 10-15 minutos baja muchísimo, solo es un 5% frente a un 70% si no la lleva. Pero lo más importante es que si los dos llevamos mascarilla, cuando tenemos que no cumplir esa distancia, por las razones que sean, estar en un transporte, coincidir en un espacio cerrado en el cual no se pueda preservar esa distancia, pues conseguimos reducir, si los dos lo llevamos, para los dos, para el uno y para el otro, en un casi a un 1% las posibilidades de contagio si uno de los dos es un portador asintomático. Por tanto, un mensaje importante es no solamente llevar la mascarilla, sino pedirle, incluso exigirle al otro que la lleve, porque está siendo, es el que nos evita contagiarnos a nosotros y a nuestros conciudadanos y a nuestros seres queridos. Por tanto, es una exigencia que creo que debemos transmitir a los demás con buen rollo, con educación, como queramos, pero yo creo que es muy importante la utilización de la mascarilla, sobre todo solo en los espacios donde la distancia individual no se pueda respetar, ¿no? Y digo solo porque, este es un concepto que también hay que volver a recalcar, ¿no? Muchas veces vemos por la calle ciudadanos que van con su mascarilla perfectamente puesta, van solos, circulan la calle, se encuentran con un amigo, con un conocido, con un primo que hace tiempo que no han visto, y la emoción y les da, porque en ese momento es cuando se quitan, se bajan la mascarilla y se la ponen en la barbilla. Error, es justo ahí donde hay que ponérsela. Podía perfectamente ir sin la mascarilla cuando va solo y no hay distancia individual con otro ciudadano, pero cuando se encuentra es justo cuando hay que ponérsela, ¿no? Entonces, bueno, como bien está normativizado, solamente es obligatorio el uso de mascarilla cuando sea no pueda ser absolutamente garantizada la distancia individual de 1,5 metros o más, y esto, bueno, pues se puede producir en una calle sin una calle estrecha, una aglomeración puede ocurrir en cualquier momento, por tanto, es obligatorio llevar la mascarilla, y si no la llevas puesta, por lo menos llevarla para poder ponérsela de forma inmediata en el caso de que esto ocurra. Y, por supuesto, en situaciones obvias como los transportes públicos, pero también los transportes individuales. En coche, si comparten el coche personas no convivientes, los convivientes se excluyen de este tipo de medidas porque, bueno, la convivencia ya conlleva el riesgo inevitable porque no se puede vivir en las casas manteniendo esa distancia individual con tu pareja, con tus hijos, pero todo lo que no sea conviviente, también en un coche, debe llevar mascarilla. Por supuesto, en los establecimientos comerciales, por supuesto, en las empresas, en las reuniones, en los centros sanitarios y sociosanitarios, pero en un aspecto que yo creo que igual sea individual de 1,5 metros. Con lo cual, bueno, si decidimos ir a visitar a nuestro amigo que hace tiempo que no lo hemos visto, quedar a tomar un café en su casa, pues debemos llevar la mascarilla puesta el máximo tiempo posible, ¿no? Por eso es importante recalcar esta serie de conceptos que probablemente no sean a veces tan claros, ¿no? Y desde luego son muy contraculturales. Para nosotros no es nada fácil el hablar de estas cosas, ¿no? Porque bueno, va muy en contra de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y bueno, y luego finalmente, pues comentar un poco los tipos de mascarillas, ¿no? ¿Cuáles? Pues bueno, las que están recomendadas para la ciudadanía en general, para la calle, etcétera, serían las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas que son interesantes de comentar, ¿no? Las mascarillas higiénicas, cualquiera puede hacerse en una casa o comprar una mascarilla, pero lo ideal es que estas mascarillas higiénicas tengan una especificación. El que las vende tenga, digamos, un marchamo o tenga las características que en su
que sean aportadas con la venta, que tengan una especificación de haber pasado algún control que determine que realmente tienen una capacidad de protección y que tienen un filtro, ¿no? La más conocida es la UNE, ¿no? Es UNE, que veremos en las mascarillas que compremos. Cuando veamos una de esas mascarillas, pues tenemos una cierta seguridad. Hay también otro tipo de especificaciones que lo veremos cuando compremos la mascarilla, en la documentación que nos aporte el vendedor, pero también existen algunas sin especificaciones. Yo no recomendaría comprar esas mascarillas, por muy bonitas que sean, por muy de moda que se acaben poniendo, que parece que se van a poner, las que van a juego con el resto, pero bueno, yo creo que habría que exigirse tener una mascarilla con especificaciones. Y que además el fabricante pues nos cuente si esa mascarilla higiénica, que es probablemente más cómoda que la mascarilla quirúrgica y tenga la ventaja de los lavados, nos tiene que especificar con cuántas veces lo podemos lavar, si es reutilizable, si no es reutilizable, cuántas capas de material textil tiene, porque cuanto más capas tenga, más capacidad de filtro tiene. Y bueno, todas estas cosas son importantes, el número de lavados, la forma de lavado, etcétera, ¿no? Decir de estas mascarillas, que quizás puedan ser las primeras a comentar, no debe llevarse una mascarilla más de 4 horas seguidas, porque acaba humedeciéndose y acaba perdiendo su capacidad de filtro. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que estas son, cualquier establecimiento las puede vender, no solamente en farmacias, sino cualquier establecimiento puede tener mascarillas higiénicas a nuestra disposición. Las mascarillas quirúrgicas, en cambio, deben comprarse, si se compran sueltas en las farmacias, porque eso nos asegura que tengan un etiquetado correcto y que tengan las características suficientes. Pero bueno, si se compran empaquetadas, un grupo, 20, 30 mascarillas, también se pueden comprar en otros establecimientos sin problema. La mascarilla quirúrgica, que todo el mundo conoce, es la que tiene, bueno, que es verde, más verde por un lado que por el otro. El lado más verde es el exterior, el lado menos verde es el interior. Y, bueno, son útiles para la población general y muy útiles para los infectados. Es donde más demostrado está que una persona que tiene ya demostrado que tiene está infectado por COVID, sea portador asintomático o sea sintomático, pues es la mascarilla ideal para este caso. El etiquetado debe llevar dos características, una la CE, que las siglas CE, que bueno, que determinan que desde el punto de vista industrial están bien realizadas y tienen ese marchamo, y luego la UNE, ¿no? Que en las el mismo lo que comentábamos para las mascarillas higiénicas. En este caso, bueno, pues hay varios UNEs, el más conocido es el EN14683, que da un estándar de calidad. Decir de las mascarillas quirúrgicas que no deben estar tampoco más de 4 horas, que normalmente todas estas son de un solo uso, no son lavables, no hay tampoco mucha claridad en cuánto tiempo pueden llevarse, pero se asume que no más de 8 horas en total, puede ser, bueno, pues 2, 4 días, pero después de usarlas durante 8 horas, deben ser desechadas y coger otra. Y desde luego, siempre que se humedezcan o se deterioren o se ensucien, deben ser retiradas por otras. Y como pasa con las mascarillas, las mascarillas higiénicas, nunca más de 4 horas seguidas, porque no debe ser. Lo digo sobre todo para la gente que trabaja en supermercados, etcétera. Debería quitarse la mascarilla y descansar después de las 4 horas, descansar él y descansar la mascarilla, ¿no? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Y finalmente hay otras mascarillas que vemos por la calle y que, bueno, incluso alguna comunidad autónoma pues repartió entre sus ciudadanos, que son las mascarillas EPI, ¿no? Que son las autofiltrantes, que son las llamadas, ya todo el mundo tiene estas cosas en la cabeza, las FFP2, las FFP3, las NP5, que, bueno, realmente están pensadas más para profesionales sanitarios que tengan contacto con pacientes sospechosos o que tengan ya enfermedad, porque estas son más ultra autofiltrantes y no solamente protegen al otro de tu contagio, sino que te protegen a ti del contagio del otro. Hay que decir, y este es un detalle muy importante, veo algunas por la calle,
no deben tener válvula, ninguna con válvula. Una mascarilla de EPI con válvula es como decirte, mira, te voy a echar el virus porque la válvula permite la salida, yo me protejo, pero a ti tú me das igual. Entonces yo creo que hay que hacer desaparecer, por lo menos por las calles, las mascarillas con válvula están pensadas más para trabajos con pizarra, con materiales, madera, etcétera, para uso industrial, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el tema de las mascarillas. Y luego quizás preguntarse el cómo, ¿no? Que esta es otra cosa que es muy importante y que a veces ves, bueno, cada día lo vemos en la calle, ¿no? Hay que llevarla bien puesta la mascarilla. Lo de la nariz por fuera, pues no es de recibo, porque la nariz exhala, respira, bueno, es importante que la mascarilla nos tape la nariz, la boca y la mandíbula y que esté, bueno, pues suficientemente cercana a la piel para que no haya espacio, sino entre el aire teóricamente infectado. Con lo cual, bueno, debemos llevarla bien y debemos saber ponerla y quitarla. Hay que ponerla desde las gomitas que se ponen en las orejas o detrás, ponerla a través de eso para no tocar la mascarilla. Hay que evitar tocar la mascarilla, sobre todo en la parte externa, la parte más verde, si es la o la parte externa, si es la higiénica, evitar tocarla con las manos y quitarla siempre con las gomas y con ponerla y quitarla a través de las gomas. En el caso de guardarla, pues tener una bolsa preparada para guardarla en la bolsa, para luego volverla a reutilizar. Y decir algo que creo que empieza a ser ya muy importante, es que hay que utilizar contenedores. Estamos viendo mascarillas y guantes, luego hablaremos un poco de los guantes, mascarillas y guantes tirados por la calle, en las playas, creo que bueno, deben ser guardadas en una bolsa de plástico cerrada para mantener las medidas de higiene básicas y depositarlas en un contenedor. Hay contenedores, los contenedores de restos, creo que son los de color más naranja, que son donde hay que depositar las mascarillas usadas o ya en mal estado, igual que los guantes. Y además sí que hay una multa determinada, ¿no? Creo que está por en torno de 3.000 euros cuando alguien tire una mascarilla por la calle o en la playa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este aspecto también hay que remarcarlo. Tenemos que guardar el planeta, no solamente guardarnos del COVID, sino guardar también el planeta, ¿no? Y bueno, por mi parte, quizás hay algunos detalles que luego podríamos comentar y entraríamos luego en el segundo aspecto, pero igual es interesante que me calle un rato y que la gente pregunte, ¿no? Beatriz. Doctor Martínez, yo por ahora no tenemos ninguna pregunta con respecto a las mascarillas. Se conoce que todo el mundo lo tiene muy claro, pero yo personalmente no lo tengo tan claro. Porque ahora un poco me ha clarificado usted que debo de llevarlas siempre y no sacármelas durante 4 horas. Sin embargo, yo asisto, por ejemplo, a clases de yoga o a clases de pilates y tengo que ir con mascarilla y ahí sudo. ¿La mascarilla es efectiva? ¿Tengo que llevar varias? ¿Mejor me las saco e intento la distancia? De verdad que esto para todos está siendo muy complejo. Claro, es complicado. Vamos a ver, quizás para una actividad deportiva en lugar cerrado, como estás planteando, ¿no? Otra cosa es la actividad deportiva al aire libre, que obviamente en algunos casos el correr, andar en bici, pues se hace muy difícil con una mascarilla y no hay ninguna razón. Porque, bueno, lo que hay que hacer es guardar la distancia individual, se puede guardar la distancia individual corriendo y tal, pero claro, en un gimnasio, en un grupo haciendo yoga, etcétera, sí. Quizás ahí sería más útil, si sobre todo si se produce mucho, si hay mucha sudoración, utilizar las mascarillas higiénicas frente a las quirúrgicas, que más fácilmente se humedecen y pierdes un poco esa posibilidad, ¿no? Entonces, ahora, si la mascarilla se humedece, pierde claramente su capacidad de filtro. Con lo cual, bueno, pues habría que cambiarla, llevarse otra y ponerse otra. En ese caso, pero quizás ahí yo recomendaría igual una mascarilla higiénica con una buena especificación UNE que, bueno, te permite pues guardarla y lavarla luego en casa, ¿no? Si se trata de mascarilla quirúrgica, higiénica lavable, que son la inmensa mayoría.
Tenemos también una pregunta que es curiosa. Nos indica Ignacio si una boca permanentemente cerrada puede contagiar. La boca permanentemente cerrada es prácticamente difícil, pero puede contagiar por la nariz. La respiración, la exhalación del aire, por algún sitio la tenemos que hacer. Si no la hacemos por la boca, la hacemos por la nariz. O sea que, y si no nos asfixiamos. Entonces, bueno, no se trata de tener cerrada la boca. Yo creo que hay que, bueno, pues sí, acostumbrarse a hablar de una manera distinta, a encontrar el tono adecuado para que alguien a una distancia suficiente pues nos pueda escuchar, nos pueda oír. También si vamos con la mascarilla, pues hay que gritar un poquito más. Igual nuestras gargantas acaban un poco enfadadas, sobre todo para los que tenemos que hablar mucho. Pero bueno, es lo que toca. Modular el tono de voz, aguzar el oído algunas veces, pero bueno, tampoco hay por qué tener la boca cerrada, ni muchísimo menos. Una distancia individual de 1,5 metros permite casi todo, casi todo. Yo creo que hay que acostumbrarse a eso y, bueno, y con nuestros convivientes, pues ningún problema, porque estamos en el mismo equipo. Ahí el que cae, caen todos, y si no cae nadie, no cae nadie. Bueno, tampoco quiero todo esto. Yo creo que es bueno hacerlo porque entramos en la normalidad y la normalidad va a traer relajación. Entonces nos toca a los sanitarios ser los polis malos y contarlo permanentemente, pero bueno, también tenemos que saber que todo esto irá obviamente relajándose por vía natural y que, bueno, las autoridades nos han permitido relajarnos un poquito más porque la situación epidemiológica es mucho mejor. En Galicia es una situación epidemiológica muy, muy buena comparativamente con nuestro entorno, no solo español, sino occidental, pero tenemos que conservarla, ¿no? Y esta es una de las medidas. Luego hay otras que no tocan en esta charla, todo el tema del control rápido de los nuevos infectados y el seguimiento y el rastreo de los contactos. Creo que con esas dos cosas, pues podemos tener el virus muy a raya. Probablemente no siga habiendo un goteo pequeño de casos, como ahora está pasando en Galicia, pero espero que todavía menos. Pero no tengamos esos rebrotes y esos repuntes ni ahora, ni en el otoño que tanto miedo nos están metiendo. Yo no veo ninguna razón por la cual vaya a haber ese momento difícil. Quizás el momento difícil sea cuando nos abramos al mundo, cuando empiecen a llegar turistas, cuando empiecen a llegar pues de las ciudades más grandes donde hay más transmisibilidad, Madrid, Barcelona, etcétera. Veo más problema de rebrotes en esas situaciones que en otoño, porque no es un virus estacional. Lo comentábamos antes de la charla, no es un virus que venga con el invierno, es un virus que está ahora en todo el mundo. Está en lugares cálidos. Bueno, quizás los rayos ultravioleta, la temperatura reduzca la transmisibilidad, ¿no? Pero bueno, en todo caso no está demostrado que sea de una forma sustancial. Pero bueno, no hace falta tenerlo, hay que hablar y así somos y así tenemos que seguir siendo, hablar y hablar mucho y comunicarnos mucho, que ahora nos necesitamos especialmente. Perfecto, yo creo que cerramos aquí esta primera parte de la charla y empezamos con la segunda, si le parece, doctor Jiménez. Sí, sin problema. Antes de eso, yo quería hacer dos comentarios sobre las cuestiones relacionadas con las medidas de protección. El tema de los guantes, ¿no? Al principio era frecuente encontrarse con personas, sobre todo mayores y no tan mayores, que iban con guantes por la calle. No tiene ningún sentido. Los guantes deben ser utilizados, por supuesto, en los centros sanitarios, sociosanitarios, etcétera, y en aquellas situaciones en las cuales vayamos a manipular, pues sobre todo materiales comestibles, ¿no? Frutas, algo que pueda luego llegar a la boca y a la cara de otra persona. Por supuesto, los supermercados, por supuesto, bueno, incluso en algunas situaciones en las que tengamos que manipular la ropa, ¿no? Podría ser útil el uso de guantes desechables sin más problema, ¿no? No tienen por qué ser los guantes sanitarios, pero solo para esto, ¿no? Lo digo también por la importancia de la dificultad de reciclar los guantes. Es un material
muy dañino para el medio ambiente y para el ecosistema. Con lo cual, bueno, guantes no, salvo en esas situaciones concretas de manipulación de comestibles o algunas prendas, ¿no? Y en los centros sociosanitarios. Y otra segunda, de la que se ha hablado muy poco, y yo he intentado sacarla en algunos foros de compañeros, y bueno, hay una cierta reticencia porque tampoco hay mucho estudiado, es el tabaco, ¿no? El tabaco y el hecho de fumar y el hecho de vapear implica, obviamente, un incremento de la exhalación y, por tanto, mayores posibilidades de inhalación y a más distancia, ¿no? Creo que, bueno, las personas que fuman y que, por tanto, echan el humo y nos de una forma distinta del respirar normal, más intensa, pues con ellos deberíamos guardar una distancia mayor. Para mí lo ideal, porque creo que así debe ser, es que se aprovechara la oportunidad para prohibir el tabaco en los espacios abiertos, ¿no? Hay algunas naciones del mundo que tienen espacios. En Japón hay unos ceniceros en las esquinas, ¿no? Es un sitio donde la gente que fuma para y fuma ahí y punto. Pero bueno, ya sé que esto es mucho pedir, pero sí que el hecho de fumar y el hecho de vapear, pues yo entiendo que deben ser un problema. No hay una demostración de distancias, como en el trabajo que comentaba antes de los canadienses, pero sí que el sentido común nos lleva a pensar que si alguien nos está echando el humo en la terraza del bar en el que nos sentamos a tomar una caña, pues debería todavía guardar un poquito más de distancia de la que debemos guardar todos, ¿no? Y bueno, respecto al otro tema, ¿no? Bueno, más que hablar, como comentaba antes, del uso correcto de los servicios sanitarios, si hemos aprendido algo, bueno, a ver, hay que entender que estamos en una situación coyuntural en la cual es especialmente importante que no haya aglomeraciones, ¿no? Y mucho menos aglomeraciones en lugares donde pueda haber enfermos. Enfermos que tengan el COVID o enfermos que si adquieren la infección tengan una gravedad especial. Hablo de los pacientes vulnerables, de los pacientes ancianos, de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es importante que busquemos las formas de evitar que en las salas de espera de los centros de salud, en las salas de espera de urgencias, en las salas de espera de los hospitales, en las consultas hospitalarias, pues no haya aglomeraciones de pacientes y que ahí también, que además son sitios cerrados en general, pueda guardarse esa distancia individual. Y que además si esa distancia individual está en el límite, pues las personas estén lo menos posible juntas, ¿no? Menos de esos 15 minutos que nos sitúan como el punto de corte de riesgo, ¿no? Entonces, coyunturalmente necesitamos que no tener una frecuentación, una presencia masiva de, como antes ocurría en muchas ocasiones, de pacientes en los centros sanitarios. Pero también es una necesidad estructural, ¿no? España es uno de los países del mundo que tiene mayor frecuentación en los médicos en general, ¿no? Sobre todo en los médicos de atención primaria, en los médicos de familia, pero también en la pediatría y en otras especialidades. Ni tanto ni tan calvo, seguramente, ¿no? Había quizás un exceso de consumo sanitario, como que se veía como algo banal lo de ir al médico, lo de, bueno, cualquier cosa, ¿no? Sin razonar un poco antes y ver si uno era capaz de concluir que no era necesario, ¿no? O si se podía resolver de otra manera. Durante la época del pico de la pandemia ocurrió al revés, ¿no? La gente por miedo, en algunos casos, acudió menos a los servicios de urgencias y a los hospitales de lo que hubiera sido necesario en algunos casos. No fue excesivo, pero sí todos los que trabajamos en asistencia sanitaria tenemos alguno de esos casos que desgraciadamente fueron demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, en el punto medio está lo ideal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos que buscar a través de la tecnología, a través del teléfono, a través de las nuevas tecnologías y a través de la educación sanitaria y a través de la utilización, creo que es una llamada a un nuevo modelo de asistencia sanitaria de otros profesionales que no son los médicos y las enfermeras. Estoy pensando en psicólogos, en terapeutas ocupacionales, en
trabajadores sociales, en preparadores físicos incluso, en profesionales que están vinculados a la salud, pero que no parecen directamente el foco en el que se dirigen las demandas a la salud, pero que demandas de problemas de salud, pero que pueden resolverlas. Entonces, tenemos que generar, a través del aprendizaje que nos ha llevado estas semanas, utilizando mucho el teléfono, los correos electrónicos y las nuevas tecnologías, tenemos que buscar una fórmula nueva de atender los problemas de salud con la misma eficacia, con la misma humanidad. Yo creo que el teléfono permite mantener esos niveles de humanidad, que idealmente son presenciales, pero que en algunos momentos no es necesario. El trabajo de nuestros jubilados nos lo ha enseñado, ¿no? Nuestros jubilados del Colegio de Médicos de Orense han estado al teléfono durante los momentos más duros de la pandemia, apoyando al 900, y tienen una enorme cantidad de anécdotas y de casos en los cuales han tranquilizado, han sido útiles, y se pueden resolver muchas cosas por teléfono. Se pueden resolver los resultados de las analíticas, se pueden resolver pequeños ajustes de la medicación, se puede conocer cómo está la tensión, cómo está también por otros medios tecnológicos. En Galicia tenemos uno excelente, que se llama Telea, ¿no? Cómo están la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. A ver, todas estas cambios tienen que llevarnos a hacer una sanidad mejor, no solamente coyunturalmente por los riesgos que tiene las aglomeraciones vinculadas a la COVID-19, sino también porque es la forma de sostener nuestro sistema, de hacerlo realmente útil, con buenos resultados, con menos volúmenes, pero con mucha más eficiencia. Hay que decir que hay algún estudio previo, por supuesto nada que ver con la epidemia, en el cual se llegaba a cuantificar en España en un 40% las actuaciones, los actos médicos que no aportaban valor a los pacientes, ¿no? A ver, esto es un poco culpa de todos, no es culpa, bueno, tampoco son culpa, ¿no? No se explica desde los ciudadanos ni se explica desde los profesionales, sino de todos, ¿no? Yo creo que es un poco la cultura que se ha hecho en nuestro país, que tiene una cara magnífica, que es la cara de la accesibilidad y de una sanidad pública potente, como bien ha demostrado, pero también tiene la cara del exceso, de la medicalización excesiva de los malestares y de casi cualquier cosa. Por tanto, esta es una oportunidad de cambiar, de que nosotros, desde los médicos de a pie y desde los colegios y desde las asociaciones científicas, pues estamos intentando transmitir a nuestros responsables que deben aprovecharlo, ¿no? Que durante este tiempo, los centros de salud las demandas que llegaban por internet o por la central de llamadas de los pacientes, pues las filtraban, las veían, y aquellas que consideraban que era necesario ver presencialmente, venían presencialmente, y las que podían resolver telefónicamente, las resolvían telefónicamente, por un correo electrónico. Y no digamos ya que esto es el futuro inmediato, WhatsApp, redes sociales, también son medios que bien organizados y con la protección de datos necesaria, pues pueden ser útiles sobre todo para los pacientes ya más jóvenes, que están más habituados con este tipo de tecnologías. Y este sería un poco, yo creo, que el uso correcto. Yo creo que sí que hemos aprendido, no tenemos que desaprender y tenemos que aplicar. Tenemos que aplicar y todos, y yo creo que este es un mensaje que hay que lanzar aquí, desde los medios de comunicación y desde todos, y el médico sí, no para todo, no siempre, no de inmediato muchas veces, pero con el tiempo y las condiciones suficientes como para hacer medicina de calidad y medicina que dé resultados y que aporte valor. Yo creo que un poco esta es la idea, y por mi parte, pues nada más. Doctor Jiménez, me quedó una pregunta del apartado anterior, una pregunta de Mari, que pregunta una cosa que se ve mucho en la calle y que es algo que yo creo que nos preocupa a todos, aunque ella lo dirige especialmente hacia las personas mayores. ¿Mascarilla o pantalla protectora?
sin ninguna duda, mascarilla. Es más, para las personas mayores que normalmente suelen ser vulnerables por alguna razón, por alguna enfermedad, etcétera, en esos casos más mascarilla quirúrgica que tiene un nivel de protección un poquito más alto que la mascarilla higiénica. Mascarilla sin duda. La pantalla es un elemento añadido en todo caso a la mascarilla. No la puede sustituir. Es obvio, si tenemos un virus que se transmite por gotitas de fluje, la mascarilla tiene espacios en sus lados que por los cuales pues, se puede respirar perfectamente esa mascarilla, ¿no? Esa gotita de fluje infectada. La pantalla protectora es fundamentalmente para evitar salpicaduras, ¿no? Se incluye dentro de los equipos de protección individual de los hospitales para complementar a las mascarillas, evitando pues, salpicaduras de saliva, etcétera, etcétera, o de sangre, etcétera. Pero pantalla protectora sola, bueno, es mejor que nada. Es mucho más cómoda para mucha gente que la mascarilla, agobia mucho menos, pero para nada la sustituye. No, 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 no es, y además, la normativa estatal está muy clara, es mascarilla. Es lo que las autoridades nos exigen y nos pueden multar por no llevar, pero no sería por esto, sino sería por la protección. Llevar las dos cosas, bueno, probablemente es excesivo. ¿Mejor pantalla que nada? Puede ser, pero no, no, para nada. Distancia individual sobre todo, y en los casos en los que no se pueda respetar esa distancia de 1,5 metros, es mejor dos, mascarilla. Tenemos otra pregunta que le dirigen más como presidente del Colegio Médico, que es una pregunta de Nacho, que pregunta exactamente, ¿los médicos han sabido realmente desde el principio o tenían instrucciones claras sobre cómo tratar a los contagiados o han ido un poco por libre? ¿Ha sido un poco hacer ellos su experiencia y según eso ir hacia un lado o hacia otro? Sí, bueno, esta enfermedad, la COVID-19, fue una sorpresa. Yo reconozco que para mí también lo fue. Es más, fui de los negacionistas casi hasta un poquito antes de que fuera obvio que no se podía ser negacionista. Bueno, la realidad es que hemos ido tanteando. No ha habido los ensayos clínicos que tenemos. A día de hoy ya llevamos, pues desde que se inició en China, desde diciembre, pues llevamos ya casi seis, bueno, llevamos 6 meses. Los ensayos clínicos de los fármacos, los ensayos clínicos son muy, muy endebles. No están dándonos seguridad ni nos dicen con fiabilidad qué fármacos tenemos que utilizar, qué no tenemos que utilizar. Lo único que se ha visto claramente útil es las medidas del siglo XIX. Porque las medidas del siglo XIX y del siglo XVIII, las medidas de confinamiento, distanciamiento, son medidas de los viejos higienistas, de los higienistas de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Cuando la peste y cuando, por supuesto, la gripe española. Entonces, bueno, instrucciones han ido llegando. En las semanas más duras, cada día había un protocolo distinto del Ministerio, de la Consellería, que cambiaba muchas cosas. Hasta hubo estos días me mandaban hasta el principio se decía no a la mascarilla incluso en los hospitales, ¿no? Luego fuimos aprendiendo nosotros y las autoridades, por supuesto, que también estaban en la inopia como estábamos los demás, ¿no? Hemos aprendido poco a poco a base de probar de ensayo error, ¿no? A ver, los italianos aprendieron de los chinos, los compañeros de Madrid aprendieron de los italianos y los compañeros de Galicia, que llegamos un poquito más tarde, gracias a Dios, a este horror, pues aprendimos de los compañeros de Madrid y de las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, sabemos tratar mucho mejor la enfermedad, no al virus. Al virus no tenemos con qué tratarlo. De hecho, los antivirales que se siguen utilizando, pues tienen muy mediocres resultados. Y si hablamos de uno de los más estudiados, el Remdesivir, que es el mismo virus que el del ébola, bueno, que el mismo antiviral que se utilizaba en el ébola, pues consigue algo tan poquito como que los ingresados, en vez de estar 15 días de media, estén ingresados 11 días. Bueno, algo es algo, pero muy poco. Lo que sí que sabemos de este virus es que tiene dos fases.
una primera fase que está vinculada a la infección propiamente dicha, que es el principio, los 5, 6, 7 primeros días, en los cuales el daño viene del virus propiamente dicho y tenemos pues, la tos, los síntomas de fiebre, etcétera. Pero luego hay un punto en el cual el virus lo que hace es desencadenar una reacción inflamatoria desproporcionada en algunos pacientes, sobre todo en pacientes varones de 50 años en adelante y con enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, pero también cardiovasculares. En eso se produce esa respuesta inflamatoria brutal y esa respuesta inflamatoria brutal sí que la sabemos tratar. Por lo tanto, los médicos que han estado llevando COVID, internistas, neumólogos, intensivistas, pues han sabido que hay que utilizar antiinflamatorios a partir de ese día. Igual a partir de ese séptimo día lo menos importante es el virus y lo más importante es la reacción inflamatoria. Por tanto, utilizamos antiinflamatorios, utilizamos corticoides, fármacos biológicos que antes utilizábamos para enfermedades inflamatorias reumáticas o parecidas. Y utilizar eso en el momento oportuno está permitiendo evitar el ingreso en unidades de cuidados intensivos, ha mejorado de alguna forma el pronóstico. La mortalidad ha ido disminuyendo, primero porque la carga viral era mayor al principio en los infectados, ahora los infectados llegan con cargas virales, con menos cantidad de virus, pero al mismo tiempo, sobre todo, porque hemos aprendido a tratarlo un poquito. Esperemos aprender a tratarlos mucho más, encontrar fármacos que puedan evitar la infección en aquellos colectivos que estén más expuestos, nosotros, los sanitarios, los que trabajan en las residencias de ancianos y los propios ancianos que viven en esa situación de riesgo, ¿no? Que es la convivencia, pero por ahora no lo hay. Fármacos como la hidroxicloroquina, que tan famoso hizo Trump y que algunos creíamos en ella porque hemos visto su utilidad en enfermedades como el lupus, etcétera, están dando resultados muy dudosos en los ensayos clínicos. Con lo cual tenemos este conocimiento, los médicos de la UCI saben también algunas cosas, ¿no? Saben que volver, poner boca abajo los pacientes, ponerlos en prono, digamos así, boca abajo durante unas cuantas horas, mejora el pronóstico, hay menos posibilidades de que fallezcan, pero aún así el riesgo de un paciente que ingresa en una UCI por infección por COVID-19 es muy alto, está cercano al 50% de probabilidades de muerte. Por tanto, no estamos hablando de algo banal, estamos hablando de una enfermedad muy grave, es muy contagiosa y por tanto todas las precauciones son pocas. Y ya digo, nos toca hacer de polis malos, pero bueno, creo que la gente tiene que saber que nos estamos enfrentando a algo serio. Esperemos que no haya más rebrotes, esperemos que esta tendencia siga y que haya menos pacientes enfermos y sobre todo, y también que los enfermos sean menos graves y menos sintomáticos y eso es lo que esperamos, dándonos tiempo a la posibilidad de una vacuna. Posibilidad que desde luego no es ni muchísimo menos segura, hay muchos virus, solo muy pocos virus tienen vacuna. El SIDA lleva con nosotros, el virus del SIDA, el VIH, lleva mucho tiempo entre nosotros y no ha habido una vacuna. Algunas de las vacunas que se están desarrollando están llegándonos informaciones de que tienen problemas de seguridad. Cuando utilizan un virus atenuado no se produce la infección por el virus, pero ese fenómeno inflamatorio y trombótico que también hay puede producir incluso la misma vacuna, con lo cual no enfermemos a alguien que no está enfermo. Una vacuna es algo muy complicado, necesita muchísima seguridad y necesita también muchísima eficiencia. Por lo tanto, no la esperemos tan pronto como nos quieren contar algunos, y algunos estarán interesados, claro, en sacarla muy pronto porque es una pasta para la farmacéutica que sea capaz de sacarla, por muy barata que la ponga. Tenemos también otra pregunta de Rebeca que tiene, yo creo que un poco que ver con las camas, porque nos dice que una sanidad avanzada expulse de los hospitales a los enfermos convencionales cuando llega un virus, ¿es una anomalía a superar o debemos de convivir cada vez que tengamos un brote o que exista un nuevo virus o una nueva pandemia? Yo creo que es una muy buena pregunta. A ver, efectivamente es indeseable. No,
La palabra expulsar no es exactamente la ocurrida, simplemente, bueno, pues ralentizar de alguna manera algunas atenciones y evitar que es lo que ha pasado. Yo creo que un buen sistema sanitario, y creo que esto sí que lo hemos aprendido y hay que aplicarlo, debe tener lo que nosotros llamamos insumos estratégicos, ¿no? Es que tiene que haber material disponible, fabricantes locales, a ser posible, no todos chinos, que permitan tener los medios de protección adecuados para los profesionales, y tenemos que tener además hospitales pensados para estas eventualidades. Porque, bueno, esperemos que no, pero los expertos nos dicen que vendrán más pandemias. Es cierto, y además está ocurriendo. Y ahora la de la gripe A, hace creo que 12, 14 años que ocurrió, bueno, ya se están acortando los tiempos entre una pandemia y otra, ¿no? Entonces, una sanidad del futuro tiene que tener su estructura pensada y la posibilidad de ampliar rápidamente las estructuras hospitalarias. Creo que los hospitales, en mi opinión, los hospitales convencionales, no los hospitales de campaña, las IFEMAs, yo creo que no, bueno, pues, no, a mí no me convencen. Creo que es mejor que la estructura hospitalaria se amplíe con espacios que puedan diversificarse, pero que mantenga, de alguna forma, ya lo hemos hecho. Los profesionales nos autogestionamos, también con nuestros responsables, con nuestros gestores, pero yo creo que hubo una autogestión de los propios servicios hospitalarios para dividir los hospitales entre zona COVID y zona no COVID. Eso es esencial. Pero tenemos que tener no tiene por qué perder la zona no COVID nada. Creo que tenemos que prepararnos para eso y, por tanto, hay que fortalecer la sanidad. Hay que fortalecerla en cuanto a su organización, en cuanto a su financiación y también un poco en la línea que planteaba antes, ¿no? En cuanto a su utilización. Para que tengamos una sanidad fuerte y con músculo, no tenemos que hacer actos médicos que no tengan utilidad. Tenemos que educar a nuestra población. Esto a veces es muy impopular. Y bueno, la accesibilidad que todo político busca como una forma de encontrar votos, el médico en la puerta, momento inmediato, ya, no, seguramente no puede ser así. Es mucho más importante que tengamos esta capacidad estratégica para dar respuesta a lo que vaya a venir y no nos coja como esta vez, ¿no? Que a pesar de todo, creo que, sobre todo en Galicia, y también en otras comunidades, pero en Galicia en concreto, la respuesta del sistema ha sido muy buena. Y realmente, antes también comentábamos, en el hospital de Orense, por ejemplo, y en otros hospitales de Galicia, se han seguido operando lo que era imprescindible, las neoplasias, los tumores, se han operado como si no hubiera COVID. Los cirujanos se han esforzado, todos los anestesistas, los traumas, etcétera. Y bueno, y los cardiólogos, todo el mundo ha hecho su trabajo, ralentizado, sí, pero creo que se ha intentado mantener, pero no podemos permitirnos que otra nos pille para, como tú dices, expulsar o no tener en los hospitales la misma actividad que tenemos continuamente en los hospitales o los centros de salud, ojo, importantísima la atención primaria. Vamos ya con la última pregunta porque estamos llegando a nuestro final, estamos llegando al tiempo. Nacho nos dice, ¿servirá este virus para resetear la sanidad del futuro y dotarla con más recursos? ¿En qué deberá cambiar con más urgencia, doctor Jiménez? Y también la pregunta del millón. Resetear, sí. A ver, mis compañeros, cuando recibíamos los aplausos a las 8 de la tarde, todos nos decían, bueno, bien, no somos héroes, pero nos gustaría que nos siguieran aplaudiendo cuando pase esto, ¿no? Para que no pasen esas cosas que a veces pasan, ¿no? Como que yo vengo aquí para que me haga usted una resonancia. Bueno, no, esto no es la forma de entender la medicina. La medicina es otra cosa, es el acto médico, es la relación entre un hombre, entre un paciente y un médico que tiene que tener pues confianza, humanidad, pero también autoridad, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, que las cosas hay que razonarlas. Quiere decir que tiene que haber un comportamiento ciudadano importante. Y luego, evidentemente, hay que dotarla de más recursos. Claro, tenemos en nuestro país un porcentaje del PIB muy inferior a nuestro entorno europeo. Estamos por debajo del 6% y hay que subirlo 7-8%. Por lo tanto, por supuesto, más recursos.
¿En qué tiene que cambiar con más urgencia? Yo diría que en el modelo, y a mí me preocupa muchísimo, llevo mucho tiempo, y soy médico de hospital, pero me preocupa muchísimo la atención primaria. Creo que tenemos que resetear la atención primaria para poder trabajar todos los de atención primaria y los del hospital bien, haciendo las cosas en el sitio adecuado. Y yo creo que si realmente le damos una vuelta a atención primaria y los hospitales se convierten en lo que tienen que ser, en meros apoyos puntuales para dar respuesta a problemas concretos con rapidez y con eficiencia, ¿no? Y con eso yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer, pero claro, hay muchas, muchas más. Pero una pregunta que daría para 3 o 4 conferencias. Sí, efectivamente, esta pregunta daría para varias conferencias. A lo mejor podemos en estas aulas de salud retomar este tema acerca de la relación, de la redefinición de la relación médico-paciente y de las nuevas formas de relacionarse con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Jiménez, por esta conferencia. Efectivamente, hemos aprendido cosas, nos ha clarificado bastante el tema de las mascarillas, que es, por lo menos para mí, tan caótico. Le agradecemos mucho su presencia. Y a ustedes también les damos las gracias por acompañarnos. Les emplazamos a una nueva aula de salud, una nueva charla en nuestra aula de salud, que tendrá lugar previsiblemente en el mes de septiembre, cuando pasen estos calores. Ya saben que aquí tienen su casa y que estaremos encantados de atender todas sus sugerencias y todo lo que quieran decirnos, trasládenlo sin problema, que aquí tienen en su casa, como les decía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.